Estamos de regreso en Telediario y continuamos con la información. Y por no tener jurisdicción en Europa, la CICIG no podrá conocer el proceso en contra de la excúpula de seguridad durante la administración del expresidente Berset. En el año 2005 y 2006 se reportó la ejecución extrajudicial de 10 reos de distintos centros preventivos. Sin embargo, ahora el caso Pavón en el extranjero no tendrá el principal ente investigador de la persecución penal de los principales autores. Los procesos en contra de Carlos Bielmann, Erwin Sperisen y Javier Figueroa, ex integrantes de la cúpula de seguridad del gobierno 2000-2004, su proceso penal estará sin la compañía de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque según el titular, su mandato no se los permite. Nosotros no tenemos personería en Europa para poder querellarnos. Ese es un tema que tendrá que llevar el Ministerio Público de cada país. Y entonces ustedes, a pesar de que ustedes son los promotores de la... Estamos colaborando con esos países, con los fiscales en todo lo que se nos solicite, pero como le digo, nosotros no tenemos personería para constituirnos en parte en otros países. Los procesos en contra de los exfuncionarios están en la etapa de investigación y la comisión, quien presentó la denuncia en los demás países al ver la falta de tratado de extradición, entre esos con Guatemala. Los antes mencionados son señalados dentro del proceso conocido como Pavón, en donde fueron ejecutados 7 reos. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.